El mesón de Sky Airline en el aeropuerto de Santiago fue el centro de los reclamos para los pasajeros que se quedaron sin su vuelo. A las 0 hora de este jueves, los trabajadores de la aerolínea comenzaron una huelga después de no llegar a acuerdo con la empresa en el proceso de negociación colectiva. La compañía calcula que solo en las primeras 48 horas de esta paralización podrían verse afectados unos 15.000 clientes. Bueno, estamos buscando solución porque viajo con mi hijo, que tiene 4 años, tengo permiso para viajar y si no viajo hoy, pues lamentablemente pierdo el permiso. I don't know the reason. No sé la razón. It's not nice. No es agradable para nosotros como pasajeros. Pues complicada, pero igual nos están dando la solución rápido, entonces no hay ningún problema. Solo unos pocos tuvieron suerte y encontraron una solución. Básicamente, los pasajeros con conexiones internacionales que fueron reubicados, el resto simplemente perdió el viaje. Hoy día, dada la magnitud, son 15.000 pasajeros los que no van a poder viajar. Estamos abocados principalmente en proteger a estos pasajeros, devolviéndoles el dinero o cambiándoles la fecha de vuelo. Van a reubicar vuelos con otra línea con la que solo ellos tienen convenio para el día 10, 11 y 12 de abril, de ahí en adelante. O sea, ¿qué pasa con nuestras reservaciones? ¿Qué pasa con nuestros cambios de aerolínea? Mientras los pasajeros pedían compensaciones, los trabajadores se manifestaban a pocos metros. Denuncian que desde que la compañía opera vuelos de bajo precio, empeoraron sus condiciones de trabajo. Nosotros hasta hace unos meses atrás volábamos con 4 tripulantes. Hoy en día hay una certificación y volamos con 3 tripulantes. Ese tripulante que está faltando, ese tripulante, la carga la hemos tenido que asumir nosotros. Un promedio mundial de horas de vuelo de un tripulante en el mundo es de 75 horas. Nuestro tripulante actualmente en Sky, el año pasado el promedio de ellos fue de 55 horas y hoy día alcanzamos a llegar a las 60. La mesa de negociación sigue en punto muerto y por esta razón la empresa decidió cancelar los vuelos de todo el fin de semana. Iván Carvajal, CNN Chile.